A nivel nacional se dieron a conocer declaraciones del secretario de Hacienda Ernesto Cordero y el gobernador del Banco de México Agustín Cártens, quienes aseguraron que el país puede sortear circunstancias financieras adversas, como lo son los abruptos flujos de capital, los efectos de los problemas fiscales en Europa y la desaceleración de la economía global. Ni siquiera las economías más avanzadas, las más desarrolladas, están preparadas. Hoy se vive una desaceleración en todo el mundo. Hoy se vive una inactividad económica. Los índices de producción, los índices de desarrollo en el empleo no se recibieron tal como se esperaba en este año. ¿Qué provoca eso? Una inestabilidad global. La inestabilidad global lo único que trae es un desajuste en la economía, en las finanzas y en el sistema bursátil mundial. Si las economías más sólidas como la de Estados Unidos sufre estragos, con más razón la nuestra, ya que en el mundo no existe un instrumento que regule los mercados financieros. Por eso hay especulaciones e inestabilidad. Las declaraciones erróneas y desafortunadas de las autoridades federales solo crean falsas esperanzas en la población. Regularmente el gobernante lo que tiene que transmitir es un sentimiento de estabilidad, un sentimiento de buenas políticas públicas. Tiene que transmitir un sentimiento que no vaya a ahuyentar la inversión. Es por eso que se hacen declaraciones en el sentido de que todo va caminando bien. La economía no está blindada y por esta razón las familias deben ser muy cuidadosas al adquirir bienes, al utilizar tarjeta de crédito, al no endeudarse en dólares, en cuidar que existe un ahorro familiar y, sobre todo, proteger el empleo. La pobreza, que el desempleo, que la inactividad económica, que el subdesarrollo empresarial se debe precisamente por la falta de disciplina gubernamental, por la falta de prudencia y sobre todo por la falta de transparencia. Si el gobierno mexicano fuera transparente en sus acciones y verdadero en sus declaraciones, la población estaría preparada para los movimientos financieros mundiales. Si se advirtiera a la gente de la problemática real, no habría tanto desempleo y pobres en nuestro país. En síntesis informan Carlos Brightly y Fernanda López Treviño.